par ceux de la Sorbonne sur lesquels on épilogue en vain. Les revendications les plus légitimes des étudiants ne nous masquent pas que leur problème est international. Les facultés sont fermées en Chine. Les étudiants se battent au Japon, se révoltent en Allemagne, en Italie, en Hollande et même de l'autre côté du rideau de fer. Pas en face de besoins de réforme, mais en face d'une des crises les plus profondes que la civilisation ait connue. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos seis años es del año de 1968. Guste o no les guste, y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. No somos guerreros, somos estudiantes. Eso somos, unos estudiantes que todo el México sepa que somos sus hijos, somos la juventud. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes Tlatelolco y otro país después Tlatelolco. Ciudad de México, 12 de octubre de 1968. Dan principio los Juegos de la 19ª Olimpiada. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico, como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. Sean ustedes bienvenidos a Mirador Universitario. Les saluda su amigo Adalberto Santana y estamos precisamente en esta coproducción que realizan la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y la Coordinación del Consejo Académico de las Humanidades y de las Artes. Este es su programa Mirador Universitario, donde estamos realizando en estos momentos la serie Temas de las Humanidades y de las Artes, dedicada al 68 en la memoria, es decir, al movimiento estudiantil de hace 50 años. En esta reflexión, ¿sí?, hemos invitado a destacados profesores universitarios que van a participar en este programa. Pero antes de eso, queremos señalarle cuál es el objetivo del programa del día de hoy, que se titula Urbanismo y Explosión Juvenil en 1968. El objetivo de este programa es comprender la trascendencia que tiene hasta nuestros días el movimiento estudiantil de 1968 y el fenómeno de la urbanización y la explosión juvenil en ese año en México y en el mundo. Para ello, entonces, decíamos, hemos invitado a tres distinguidos profesores universitarios que se los voy a presentar. En primer lugar, tenemos aquí frente a nosotros al arquitecto Mauricio Trápaga, también miembro, ¿sí?, del Consejo Académico de las Humanidades y de las Artes en representación de la Facultad de Arquitectura. Sea usted bienvenido, arquitecto Trápaga, a este programa. Muchas gracias, doctor Santana. Encantado de acompañarlo. Y de igual manera tenemos con nosotros al doctor Carlos Béjar, quien ha sido también profesor de la Facultad de Arquitectura y actualmente es director de la revista Archipiélago, revista que también obsequiaremos a nuestros telespectadores. Doctor Carlos Béjar, sea usted bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Alberto. Y en tercer lugar tenemos a otro distinguido profesor universitario, en este caso al maestro Enrique de la Rea, que es profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán en la carrera de Arquitectura y también miembro distinguido del Consejo Académico de las Humanidades y de las Artes. Maestro Larrea, qué bueno que está aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme a participar. Muchas gracias. Bien, entonces decíamos que en esta serie de temas de las humanidades dedicada
al 68, vamos a trabajar el día de hoy el tema de urbanismo y explosión juvenil. Para ello, ¿sí?, tienen ustedes ya ahí en pantalla los números telefónicos a los cuales pueden llamarnos para hacer sus comentarios, observaciones y preguntas, y también la dirección electrónica a la que ustedes pueden dirigir sus comentarios. Si les parece bien, vamos entonces a preguntarle al doctor Béjar su testimonio, su experiencia sobre el urbanismo y la explosión juvenil en el año de 1968. Doctor Béjar, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Me hacía reflexionar ahora que comentábamos el tema, que justamente en 1968 se crea en la Escuela Nacional de Arquitectura, aquí de la UNAM, la maestría en urbanismo. Junto con la maestría en restauración de monumentos, van a ser las dos primeras maestrías, posgrado en la Escuela Nacional de Arquitectura, que años después se convertirá en facultad, cuando ya se desarrolla el doctorado, las otras situaciones, ¿no? Pero también me llamaba la atención la cuestión del 68, porque esa materia de urbanismo, que es ancestral, es lo que nos hace las culturas universales, ¿no? Pues después de ser el ser humano nómada, cuando se vuelve sedentario, a partir de la agricultura, todo esto, se crean los primeros asentamientos humanos. El hombre deja de ser nómada y se van a crear las primeras poblados y ciudades después, ¿no? Y esto pasa en todas las culturas, de Oriente, China, la India, bueno, Mesopotamia para nosotros, Egipto, son muy importantes, ¿no? Son la creación en América, bueno, pues en Mesoamérica, imagínate los mayas aquí, lo que va a ser Tenochtitlán, por ejemplo, ¿no? Teotihuacán con esa casa tradicional que tiene también, ¿no? Teotihuacán, sí, todas nuestras ciudades, ¿no? En el mundo incaico después, ¿no? Igual, los incas están, es decir, se van creando las ciudades, ¿no? Y lo que es muy interesante, también reflexionaba yo por el 68, es que las ciudades, una parte fundamental del urbanismo, es el espacio público, ¿no? Es la arquitectura, ¿no?, la construcción y el espacio público donde se ubica la construcción, la arquitectura, ¿no? O sea, pues están ligadas, ¿no? Totalmente. Entonces, ese espacio público, que son las calles, las plazas, todo esto, el movimiento del 68 se apropia de ellas, ¿no? Y se va a hacer muy interesante porque va a pasar en París en mayo del 68, los estudiantes se toman las calles, ¿no? Sacan con fogatas que tienen que hacer para derretir el pavimento, ¿no? Y sacar las piedras para enfrentarse con los granaderos, ¿no? Me recordaba también mucho lo de París en mayo del 68 porque tal vez en la época ya moderna, una de las más importantes movilizaciones de toma de calles y todo fue justamente en París con la Comuna de París. Fíjate, se había hecho ya en lo que va a ser ya después la modernidad en la arquitectura y el urbanismo, una remodelación de la ciudad de París por el barón de Haussmann, que era el prefecto, ¿no? En 1871, entonces, la Comuna de París está en ese movimiento popular. Entonces, el París remodelado por Haussmann plantea los grandes bulevares, ¿no? Y hay fotografías muy interesantes donde está el ejército, ¿no? Y donde están todas las trincheras del pueblo parisino, esa comuna que va a durar 2 meses, ¿no? Ese levantamiento, que se apropió de la calle, de las calles, ¿no? Del espacio público, del urbanismo. Entonces, luchando contra el ejército que venía, que los va a derrotar, ¿no? La comuna. Entonces, eso se va a repetir en mayo del 68 en París también. Hace 50 años. Hace 50 años, pero de la Comuna de París de 1871, imagínate, ¿no? Ahora, muchos otros movimientos seguramente ha habido en muchos lugares con este toma del espacio público, apropiárselo, ¿no? Por el pueblo, ¿no? Y la Ciudad de México no es la primera ocasión, porque en el 65 ya había habido un antecedente con la huelga de los médicos, que también en su momento toman
los espacios de la ciudad, ¿no? Sí, sí, claro. Y en 66 está el otro movimiento, ya aprendiendo 68, ¿no? Y las manifestaciones de los ferrocarrileros, sí, en 1858. Claro. Pero algo quizá importante que habría que destacar, maestro Larrea, es la explosión juvenil en los años 60 del siglo XX. ¿Qué pasa con ese fenómeno? Sí, bueno, lo que se evidencia, digamos, en ese tiempo es que muchos de los gobiernos eran de tipo totalitario en el mundo, en todo el planeta. Se veían esas manifestaciones juveniles, principalmente de estudiantes de universidades, pero la característica era ese autoritarismo en algunos gobiernos, inclusive militares que teníamos en Latinoamérica, en Sudamérica. Y desde luego esas manifestaciones que se dan en Checoslovaquia, en Alemania y el llamado Mayo francés, de tal manera que esto conjuntamente lo vincularíamos con el espacio público que mencionaba el doctor Vega, en el sentido de que es motivo así como de darnos cuenta de que solo hay tres lugares en donde podemos estar los ciudadanos. Y esos tres lugares son un espacio cerrado con una definición de actividades como este que tenemos aquí, o como los alumnos que están en una escuela, o los médicos en un hospital, siempre dentro de un recinto cerrado, pero con actividades definidas. Pero por otro lado, ligándolo con el espacio público, sería el espacio público definido para actividades propias, que son las manifestaciones sociales, y eso se da en las plazas públicas y en la calle. Son espacios destinados para eso. Y el tercer espacio al que me refiero es el espacio que ocupamos cuando transitamos de un lugar a otro, que sería las vías de comunicación, ya sean peatonales o vehiculares. Entonces, dentro de esos tres espacios siempre vamos a estar. Pero aquí lo significativo es que ese espacio público al que te referías me lleva a ligarlo con las manifestaciones sociales. Y a partir de esa manifestación que se da con los estudiantes, principalmente de la Universidad Nacional y del Politécnico, se apropian del espacio público, inclusive no solamente de manera simbólica, sino real. Y este espacio público también está relacionado con el espacio que se fue generando de épocas anteriores. Por ejemplo, el caso de esta creación de ese Congreso Internacional de Arquitectura que se llevó en Atenas, que le llamaron después como acuerdo la Carta de Atenas. Lo interesante es ver que esos principios que se acordaron allá por los años 30 en ese Congreso aún siguen vigentes en el sentido de lo que se busca en el urbanismo moderno. Y por otro lado, de ahí surgen conceptos, digamos, arquitectónicos y urbanos que también fueron aplicados en la Ciudad de México, como es el caso de los proyectos funcionalistas de Le Corbusier, en donde esos proyectos de grandes conjuntos urbanos y habitacionales van a transformar en la Ciudad de México un gran conjunto urbano, uno de los primeros y más importantes que se realizan, tomando como modelo ese funcionalismo de ese arquitecto. Y es aquí en México el arquitecto Mario Pani el que crea ese concepto al generar el proyecto de Nonoalco Tlatelolco. Justamente un espacio público en donde se va a concluir una etapa muy dramática de ese movimiento del 68 en ese conjunto. Sí, recordaremos que, por ejemplo, la llamada unidad habitacional de Nonoalco Tlatelolco es un espacio de la modernización de la Ciudad de México, de ese urbanismo que aparece en nuevas clases sociales, una extendida, la clase media mucho más extendida,
¿sí? En un espacio céntrico, pero a su vez periférico al propio centro, ¿sí? Con edificios muy amplios, muy grandes y habitacionales. Y ahí ocurre el acontecimiento del 2 de octubre de 1978 y la explosión juvenil. Al respecto, ¿nos puede mencionar usted, arquitecto Trápaga? Pues ahí es importante también recordar que el uso del espacio urbano hace 50 años no es como actualmente lo viven los jóvenes. Hace 50 años la comunidad era dueña de la calle hasta cierto punto. Si bien existían estas unidades habitacionales que hace mención el maestro Larrea, que la primera fue el centro Presidente Alemán en Félix Cuevas, que ya cuenta con una visión integral de ciudad, con un espacio público exprofeso puesto al alcance de la comunidad, el resto de la ciudad hacia caudal de la propia calle. Entonces los chicos juegan fútbol en la calle, juegan quemados, juegan tamaladas, etcétera, así como todos los procesos sociales se van a llevar a cabo en la calle. Entonces no es un territorio ajeno. Sí hay mayores condiciones de un urbanismo que piensa ya en la comunidad al generar estos espacios como el del Presidente Alemán, Presidente Juárez o el propio Tlatelolco, en donde encuentran los jóvenes el foro idóneo para poderse reunir, concurrir, igual que el urbanismo de Ciudad Universitaria permite y está pensado precisamente para que los jóvenes pudieran vivir en un continuo intercambio de ideas, que no vivieran encerrados en su aula, sino que pudieran hacer lo que hace la juventud, que es convivir, conocerse, discutir y ejercer el espacio público. Y yo creo que es uno de los grandes aciertos del proyecto de Ciudad Universitaria, dar el espacio idóneo para que la juventud se manifieste, y es un espacio tan pertinente que hasta la fecha pues nuestros universitarios ahí realizan 1,000,000 de actividades cotidianas, ¿no? Entonces la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco toma un particular significado por esta situación de 68, que también va a permitir convocar a alumnos, no solamente de Ciudad Universitaria, sino que realmente va a ser una plaza que puede tomar la sociedad en su conjunto, y que es un movimiento eminentemente joven, de jóvenes que están enfrentándose también a una incongruencia de un modelo económico que los está educando para la gestión y gestación de una democracia, pero que en la realidad se está enfrentando con un doble discurso de una autoridad que realmente no está permitiendo esos espacios, y la calle permite precisamente que los jóvenes se manifiesten y hagan uso de su derecho, ¿no? Claro. Testimonialmente, a mí me tocó estudiar precisamente en Tlatelolco. Había dos escuelas del Politécnico, la vocacional número 7 y la prevocacional número 4. Ahí enclavada, después del 68, se convierten en hospitales. El gobierno dispone que la vocacional 7 sea un hospital del Seguro Social y la prevocacional 4 un hospital del ISSSTE, ¿no? Pero era el espacio propio de quienes éramos jóvenes en aquellos momentos y de quienes íbamos a las manifestaciones convocadas a partir precisamente de otro acontecimiento muy importante, que fue la conmemoración del 26 de julio, el 68, propiamente ahí empieza, festejando a la Revolución Cubana, empieza el movimiento estudiantil del 68, y la imagen preferida en aquellos momentos es del Che Guevara, que aparece en esta explosión juvenil. ¿O no es así, doctor Beja? Sí, claro, por supuesto. Pero te voy a decir, había empezado todo el día 22 de julio con la golpiza que se dieron ahí en la Ciudadela, los de la vocacional del Poli con la escuela aquella de la Isaac Ochoterena, en la preparatoria de Isaac Ochoterena. Sí, que estaba integrada a la UNAM, ¿no? Incorporada a la UNAM. Y de esa golpiza, donde llegan los granaderos, golpean a ambas partes y se meten a la vocacional a golpear a maestros y todo, pues ahí vienen las primeras protestas. Y, ya. O sea, es explosión juvenil, las protestas. Ahí comienza, en 22, sí. Luego el 26 de julio, pues es el meeting que se va a hacer ahí en la Avenida Juárez, en el distrito a Juárez, ¿no? Y viene una manifestación del Poli ya. Una manifestación que se la paran, llegan los granaderos, golpean a la Avenida Juárez y se hace el escándalo.
y después va a venir ya lo de la bazooka, la prepa 1, todo eso. Pero es muy interesante porque, regresando al tema de la toma de la calle, fue el 1 de agosto, cuando el rector hace esa reunión en rectoría muy espontánea, que después va a salir toda una marcha encabezada por el rector Fernando Solana, el secretario general, ¿no? Y muchos profesores de las facultades, todo, desfilando por todo Insurgentes, con la idea de llegar al centro, ¿no? Pero ya cuando iba avanzada esta manifestación, fue la primera manifestación así fuerte, donde había muchos del Poli ya, también estaban ahí, fue el 1 de agosto, se supo que adelante estaban los tanques, estaba el ejército. Entonces se desvió la manifestación en Félix Cuevas. Yo recuerdo mucho, yo estuve ahí con la arquitectura, que fue muy emotivo al pasar por el 20 de noviembre el hospital. De todas las ventanas, una lluvia de papelitos, ¿no? Y la ve de la Victoria. Enfermos, enfermeras, doctores. Entonces, toda la manifestación, pues, contestando con la B de la Victoria, ¿no? Y luego se dio la vuelta en la avenida Coyoacán para regresar por la avenida Universidad a CEU, ¿no? Y el rector al frente. Entonces, ya se vio ahí la solidaridad del pueblo, eran estos, en este caso, del hospital, ¿no? Y la decisión, en este caso, de Barros Sierra, ¿no? Adelante. Que, por cierto, menciono también algo muy emotivo para nosotros, que ya cuando estaba después del 2 de octubre, ya estaba el movimiento, ya están en la cárcel, un montón de estudiantes, todo. Las palabras que dijo el rector en el auditorio de arquitectura, fue, y terminó el rector una conferencia, una cosa, y gritó: ¡Viva la discrepancia! Una frase histórica del ingeniero Javier Barros Sierra. Viva la discrepancia, es decir, eso es lo que tenemos. Porque el gobierno estaba suyo nada más, y las Olimpiadas, ¿no? La prensa vendida, ¿no? Ahora, había algo muy importante en esos años, que también era la proximidad en el mes de julio para octubre de los Juegos Olímpicos del 68. Y al respecto, la Ciudad de México adquiere otras dimensiones. Sí, esa parte es muy importante, sobre todo ligando con las manifestaciones juveniles, con el espacio público. ¿Por qué? Porque es el momento en que, a través de este movimiento, se va desencadenando lo que más adelante, al final de todo, sería un arte urbano en nuestra ciudad. Bueno, en nuestra Ciudad de México, pero también en otras ciudades que se daban en el interior de la República. Pero aquí particularmente, por ejemplo, se empieza a generar dentro del programa que se tiene para los Juegos Olímpicos, toda la publicidad, la promoción de los propios Juegos. Entonces, no solamente en difusión y propaganda, sino en proyectos reales que se realizan, como fue la llamada Ruta de la Amistad, en donde 19 países participan con esculturas que van desde los 7 metros hasta los 20 y tantos, ¿no? Pero esas esculturas representaban a cada uno de los países de todo el continente. Entonces era muy representativo. Y del mundo también. De los 5 continentes del mundo, en donde estaban participando, pues, artistas extranjeros y, desde luego, artistas mexicanos. Si quiere, vamos a hacer una breve pausa en estos momentos para continuar con esos acontecimientos que estaban ocurriendo, la Olimpiada Cultural, por ejemplo, la Ruta de la Amistad y la Explosión Juvenil. Vamos a volver en un instante si retomamos esta parte de nuestra plática. Thank you.
Bien, ya estamos de nueva cuenta aquí después de esta breve pausa. Hemos regresado aquí a este diálogo que tenemos sobre urbanismo y desplegación juvenil. Antes de entrar, para retomar el diálogo, les anunciamos que nuestra universidad ha sacado, precisamente la Universidad Nacional Autónoma de México, esta agenda anual dedicada al año de 2018, pero haciendo referencia a los 50 años del movimiento estudiantil mexicano de 1968. Así como también ha habido otra serie de publicaciones, en este caso por el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, como este libro, Impresos Sueltos del Movimiento Estudiantil Mexicano 1968, de Luis Olivera, y otro texto también publicado por el mismo instituto, 154 años de movimientos estudiantiles en Iberoamérica. Y para nuestros telespectadores, les tenemos, como siempre, en nuestra programación de Mirador Universitario, el obsequio que les haremos llegar si nos llaman a los números telefónicos de la revista Archipiélago, de la cual es director, decíamos, el doctor Carlos Béjar, y que es coeditada con el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Bien, retomamos entonces el diálogo donde nos habíamos quedado, precisamente con el maestro Larrea, respecto a la Olimpiada que se da, la Olimpiada Cultural, los Juegos Olímpicos en 1968, y esta nueva configuración de la Ciudad de México como este espacio urbano modernizado. Sí, ahí, recordando en el ámbito en que se dan estas manifestaciones, vemos que la Ciudad de México está en proceso, ya las obras del metro es una modernización, por un lado, de una ciudad que se pretende que se vea ante el mundo como una ciudad de primer mundo. Entonces, con estos movimientos, tal vez la percepción es que el propio gobierno, representado por el presidente de la República, pues tiene cierto temor en principio, porque inclusive más adelante va a mencionar que, bueno, se menciona en los diarios que eran llamados por los propios manifestantes como prensa vendida, en donde manifestaban que el gobierno en ese entonces pues no podía manifestar, digamos, una actitud de diálogo con las demandas que se le presentaba, sino al contrario, manifestó toda la oposición y la represión a las manifestaciones estudiantiles. Pero por otro lado, esto da pie a un contraste entre la expresión, digamos, la expresión plástica que se daba de manera clara por el gobierno, ¿sí?, con promociones y publicaciones a favor de la, inclusive con el eslogan de "Todo es posible en la paz". Ese era el eslogan que manejaban para la Olimpiada. Y entonces la creación y el inicio de la Olimpiada Cultural, que se da precisamente en los centros que se estaban construyendo, generan un espacio que, contrariamente a lo que el espacio público tomado por los estudiantes, podían estar haciendo uso de él. Es cuando se crean, por ejemplo, los espacios para albergar a los atletas, la Villa Olímpica y otras ciudades, digamos, por llamarlas así, de conjuntos urbanos para ello. Como Villacuapa, que fue para albergar a toda la prensa acreditada, que era donde estaban alojados, y a partir de estos dos centros urbanos se le da también un nuevo rumbo al crecimiento de la ciudad hacia el sur. Se completa el periférico y, como decía el maestro Larrea, la Ruta de la Amistad ocupa 17 kilómetros de este nuevo periférico, y todo es también para dar coherencia a la estructura que pide el Comité Olímpico Internacional, que exige que los estadios estén a determinada distancia de las otras sedes, de los lugares de vivienda y de los servicios. Entonces sí se hace funcionar la ciudad de una manera particular durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos. Y Pedro Ramírez Vázquez, en algún momento que fue el coordinador de toda la Olimpiada Cultural y de todo, y uno de los principales arquitectos, uno de los grandes arquitectos de México, menciona que no era ajeno la sociedad
al movimiento que finalmente ocupa una enorme fuerza de trabajo de jóvenes. Todos los procesos de la Olimpiada, tanto como edecanes, como diseñadores, como chamberos, dibujantes, etcétera. Hay que recordar que es una de las primeras Olimpiadas que tiene una visión integral de diseño, desde el objeto entregado en mano hasta la arquitectura, y emplea una enorme fuerza de trabajo, donde estaba integrada la Juventud de México, donde también parte de las campañas que decía el maestro Larrea están abogando por un clima de hospitalidad. Hay una campaña que diseña Abel Quesada, que está en todos los espectaculares de la ciudad, infundiendo en la gente el ánimo que la Olimpiada es de todos, que es un evento de todos y que hay que ser buenos anfitriones. Y Pedro Ramírez Vázquez cuenta que sí, que llegaban los chicos a trabajar a su despacho después de la marcha, o que estaban trabajando y después se iban a las marchas. O sea, no era algo ajeno. Los jóvenes estaban tanto involucrados con el espíritu de la Olimpiada, porque hay que recordar que es la primera vez que se le da una Olimpiada a una ciudad del tercer mundo. Y entonces sí también implicó una serie de primeras veces, que yo creo que también por eso no es justificación en lo absoluto, pero es una de las razones por las cuales el gobierno estaba parado de pestañas y sin ánimo para abrir un diálogo que en ese momento y nunca ha considerado conveniente, ¿no? Entonces, sí se da una apertura por un lado, hay un discurso de ocupar el espacio, de que el evento es de todos, pero por otro lado se está estrangulando también a las voces de la juventud, que también están exigiendo una serie de congruencias en el discurso y no nada más para la parte de la Olimpiada, ¿no? Hay sí. que recordar también, perdón, claro. que es la etapa de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, le tenían mucho miedo, de pasar a Checoslovaquia, también los movimientos, a los comunistas, luchas internas, a los comunistas. Entonces, los estudiantes pues eran comunistas, ¿no? Desde esa lógica. Claro, desde esa lógica, y estaban infiltrados por comunistas que iban a provocar una rebelión, ¿no? Entonces, era muy interesante porque, fíjate, en París fue un poco diferente porque los partidos comunistas eran muy conservadores, entre comillas, ¿no? Entonces, el movimiento de París, de los estudiantes, eran anarquistas. Los Arrayer, llamamos. Sí, Daniel Combandí, Daniel Rojo, ¿no? Decían que era cuando lo expulsan de Gaulle, el gobierno, porque era judío alemán de su origen. Uh-huh. Entonces, las manifestaciones en París eran todos somos judíos alemanes, ¿no? Todos somos en solidaridad con Combandí, ¿no? Daniel Combandí. Combandí, sí, Daniel Rouge, ¿no? Le decía. Entonces, era el dirigente estudiantil del mayo del 68 en París. Y en Berlín el dirigente principal en la Universidad Libre de Berlín era Rudi Dutschke. Y le decían Red Rudi, Rudi el Rojo. Y tampoco era del Partido Comunista. Entonces, el Partido Comunista francés es muy renuente a apoyar al movimiento estudiantil. Hasta que al final un poco los estudiantes rompen el control del Partido Comunista y se vinculan con los sindicatos en las fábricas, que es el único muerto en París, es un muerto, es resultado de uno de estos acercamientos a una fábrica, ¿no? Entonces, fíjate, la policía francesa, a pesar de toda la represión y todo, hubo un solo muerto, ¿no? Contra los que hubo aquí, ¿no? Pero sí, ese tema de la Guerra Fría, como estaban, todos los que se rebelaban eran comunistas, ¿no? Entonces, ya eso te permitía echarles todo el ejército, todo lo que fue. En cambio, lo central en el caso mexicano, pues, un punto central era el diálogo con el gobierno que pedían los estudiantes, pero el gobierno se negaba a ese diálogo, y entonces surgieron una serie de peticiones, los 6 o 7 puntos petitorios. Uno de ellos era la libertad de los presos políticos, muchos de ellos estudiantes que habían caído en la cárcel durante estos acontecimientos. Decía, arquitecto. Sí, no, lo que pasa es que me estoy acordando que con
la coincidencia que hubo cuando sale esa primera manifestación de estudiantes, que coincide con la manifestación de la Revolución Cubana. Entonces, de ahí se toma el gobierno la idea de que es, más adelante lo va a manejar así, y creo que hasta el final, como que era un complot comunista para disturbiar todo México, ¿sí? Y entonces, con esa premisa, es la publicidad que manifiesta en periódicos, en medios de la prensa en general, y eso repercute en todo el mundo, porque con esa mala información, como que se divide la sociedad en cuanto a juzgar ese movimiento. Por un lado está la manifestación juvenil con esas demandas que menciona, pero por otro lado está la situación de marcar como un estigma a los estudiantes de esa época y ser comunistas, de ser revoltosos, pónganse a estudiar. Esa era la idea que tenían muchas personas en ese momento. Es un estigma del que no lo han liberado del todo, ¿no? De repente se utiliza mucho ese discurso de que los estudiantes son los tales por cuales en determinados momentos de nuestra historia, desde hace 50 años hasta el presente. Y eso, inclusive, no sé si recuerdan, el caso de Papanoa. ¿Qué pasó ahí? Bueno, unos estudiantes fueron a un campamento y llegando a un poblado en Puebla, Canoa es el caso. Canoa, perdón. Canoa. Hicieron películas así de. Sí, eran trabajadores de la Universidad Nacional de la Autónoma de México. Sí, no me acordaba del nombre, Canoa. Entonces, pues ahí sucede esto. El pueblo, el cura del lugar y los que manejan ahí el pueblo empiezan a manejar que son revoltosos, que son comunistas, contrarios a la religión, que son una amenaza. Bueno, para no hacerlo largo, acaban linchándolos. O sea, esa es una repercusión negativa y real de lo que fue esta generando visión, el movimiento. Esta propaganda. Ahora, es interesante también cómo los propios jóvenes toman los símbolos en un momento dado que se desarrollan para la Olimpiada y los recrean, los rediseñan, ¿no? Está el símbolo de la Paloma de la Paz que estaba puesta en todos los escaparates, en todos los pendones, en todos los lugares, y cómo después de esta represión enorme aparece esta paloma ya con una bayoneta que la atraviesa, entonces y sangrando. O sea, si hay una reacción, si hay un discurso también de la sociedad que se está manifestando en contra de esta no apertura y falta de diálogo. Ahora, hay otra cuestión muy interesante. Han pasado 50 años del 68 a nuestros días. ¿Cuál es el escenario urbano y la explosión juvenil que vemos en nuestros días después del 68, 50 años después? ¿Cuál es su reflexión al respecto? Pues es muy interesante, ¿no? Porque todos pensamos, ¿qué pasa 50 años después? ¿Y qué dicen los jóvenes del 2018, ¿no? Estamos, fíjate, esa cultura que hablaban los compañeros del dominio de los medios de comunicación, ya la prensa vendida, aquel personaje que decía en la televisión, vuelvo en un minuto con más deformación. Entonces, todo eso explotó. Entonces, el problema mediático ahora, ¿no? Nos hace recordar, fíjate, los carteles que había en la Alemania de 1930 y tantos, ¿no? Donde decía, bueno, estaba Hitler, y decía, alemán, no pienses, tu Führer piensa por ti. Ahí están las imágenes, ¿no? Tu Führer piensa por ti. Entonces ahora, pues decimos, mexicano, no pienses, ¿no? Los medios de comunicación piensan por ti, no te van a decir lo que son las cosas, ¿no? Entonces ese problema mediático, esa creación en la conciencia de la gente es interesantísimo, ¿no? ¿Cómo está el debate ahorita, la lucha por dar a conocer un pensamiento diferente, ¿no? La libertad de expresión, ¿no? Que es fundamental para. Entonces, los jóvenes
pues tienen un papel muy importante en eso, ¿no? Vamos a ver. Y aquí en la Ciudad de México había una explosión urbana tremenda, ¿no? En 50 años, pues lo que antes era la periferia, que era el periférico, hoy quedó casi en el centro de la ciudad, es decir, ya es parte urbana y ha crecido pues todo lo que es la Ciudad de México y los alrededores, ocupando más de 20 millones de habitantes. Y ha crecido de una manera no ordenada, ha crecido más sobre la fuerza de la especulación inmobiliaria que sobre la Carta de Atenas o los congresos del SIAM y una verdadera visión del uso del espacio público y de la dotación de los espacios pertinentes para los distintos procesos sociales. O sea, no hay espacios para la beligerancia, no hay espacios suficientes para la juventud, falta esa conciencia de definir democráticamente el espacio público y su uso, ¿no? Y estamos enfrentados constantemente a esa violentación del uso del territorio de la ciudad por intereses que no necesariamente van a satisfacer las necesidades de la mayoría de la población, y tenemos todo ese cinturones de expansión sobre los cerros de la periferia de la ciudad, por ejemplo. Sí, entonces hay otra. Si hace falta. Sí, sobre esto, no sé si recuerdan la época de los 50s, por allá con un regente, Uruchurtu, que se llamaba, le llamaron el regente de hierro, porque él definió que la Ciudad de México ya no podía crecer más, que ya con lo que tenía de territorio y de desarrollo era hasta ahí el crecimiento. Y así lo manejó en el periodo que él estuvo como regente. Pero eso generó justamente esa expansión urbana a los municipios conurbados. Por un lado, la zona norponiente, con la creación de ciudad satélite como un foco de crecimiento urbano allí. Y por otro lado, en el oriente, Ciudad Nezahualcóyotl, por ejemplo, todas estas zonas que se fueron desarrollando por esa restricción. Sin embargo, hablando, digamos, de términos urbanos, pues fueron ciudades que no pudieron sostenerse por sí mismas. Es decir, se generó ciudades que sí motivaron a la explosión, inclusive habitacional en la zona, pero no pudieron sostenerse porque la fuente de trabajo seguía dependiendo de la Ciudad de México. Entonces, esa situación está vigente hoy en día porque, como decías, el crecimiento urbano no está planificado. Entonces, hay una diferencia clara entre lo que es el crecimiento urbano y la planeación o desarrollo urbano. El crecimiento urbano puede ser caótico, inclusive esta invasión de los cerros en las zonas conurbadas, irregulares, zonas irregulares, muy costosas en urbanización, pero por otro lado, los desarrollos sí programados, pero que también no tienen una estructura de planificación, que es lo que se ha suscitado con esos grandes desarrollos que se hacen. Ciudad Cuautitlán Izcalli es otro ejemplo. O con la liberación de los usos de suelo indiscriminadamente. O sea, hay proyectos, hay cartas de cómo debería de desarrollarse la ciudad, pero de repente las licencias se reparten discrecionalmente, ¿no? Entonces también eso violenta una planeación que de repente conocemos en planes, en proyectos de desarrollo de la ciudad, pero que en el hecho, en la cotidianidad, no son del todo seguidos. Es la ciudad caótica, ¿no? El caos urbano. 12 millones de vehículos. Imagínate, suponiendo que fuéramos 24 millones, que a lo mejor somos un poquito menos. O sea, pero ahí, la cantidad de vehículos. Sobre ese punto, es otro aspecto que también no checa con el desarrollo urbano planificado. No hay. Porque por un lado, la reglamentación exige un cierto número de cajones de estacionamiento. Entonces ahí tenemos el caso, por ejemplo, de esta torre que han construido ahí de Vancomer en Reforma, en donde la exigencia fue de tal forma que se genera un edificio solamente para estacionamiento de vehículos. Cuando en otros países, ¿sí?, Inglaterra, Francia, en fin, países desarrollados, lo que se busca es eliminar los cajones de estacionamiento y que los empleados
desde el funcionario o director de una empresa o el empleado común llegue en transporte público. Sí, pero se equilibra precisamente a través de una eficiencia planeación del transporte público. Que nosotros nos enfrentamos en el aula a chicos que vienen de estar encerrados en el metro, la pecera, más lo que toque, 4 horas para llegar a la escuela, más otras 6 horas de regreso, porque aparte la hora pico se pone de a peso, ¿no? Entonces son 10 horas incautadas a las 16 horas de vigilia del estudiante, pues ¿cuánto queda para que estudie, se alimente, se recrea, crezca como juventud sana y también generemos un tejido social sano? También tiene que ver con eso la buena planeación y los espacios para la explosión de la juventud. La juventud necesita desarrollarse en espacios de salud. Y sobre ese punto, el espacio para recreación que mencionas. Ese espacio es así como, en último término, hay que considerarlo. Cuando es una parte vital para la vida humana, para la vida de cualquier persona, desde el niño, desde el adolescente, el joven, el anciano, que ya es, sí, para es decir, tiene todo el espacio necesario. El espacio público que decíamos, ¿no? Desde el principio, pues parte es el espacio recreativo, ¿no? Entonces tener un parque, una plaza, jugar en la calle, lo que tú decías, canicas, trompo, lo que sea, pero apropiarte del espacio público y ser de los demás contra el individualismo de estar encerrado en tu casa, ¿no? O sea, un niño que no tiene amiguitos, ¿no? Porque está encerrado en su casa con lleno de juguetes, todo, ¿no? Yo de las cuestiones electrónicas. Sí, por eso ahora los chicos ven la tele todo el tiempo ya como con una figura de pretzels, ahí una pose antiergonómica y no tienen mayor relación con nadie. Se pierde la relación y eso está causando muchos problemas, ¿no? Fíjense, sociales. En ese sentido que se menciona de la experiencia de jugar en la calle, recuerdo que leí que hicieron un estudio, un grupo de psicólogos, de especialistas, y formaron dos grupos. Uno de adultos ya, pero que se viese si habían jugado en forma callejera, en la calle, en la vía pública, o que no habían tenido oportunidad de hacerlo, que habían jugado de niños dentro de algún espacio cerrado. Y el resultado fue que las personas que de niños habían jugado en espacios callejeros, como dices, al trompo, las canicas, todo lo que se juega en forma callejera, a diferencia de los que no lo habían hecho, ya como adultos, había una repercusión que se manifestaba en su actitud ante la vida, la forma de enfrentarse, la seguridad misma, porque en el juego de niños, pues nos peleamos y somos más libres. Sí, pero nos conocemos y nos reconocemos como parte de una comunidad. Claro, a mí me espanta mucho el fenómeno actual que se cierran las calles, se enreja todo y se está incautando la ciudad. O sea, se privatiza del uso del ciudadano. Entonces, una sociedad así no puede crecer sanamente porque es una sociedad que crece con miedo del vecino. Ya no hablemos del miedo a la otredad, al ajeno o a lo extraño, sino simplemente es una sociedad que no se permite conocerse ni reconocerse como parte de un colectivo. Sí, así es. Y eso yo creo que es un problema muy serio. O sea, porque 50 años una comunidad después del 68 encontramos un México distinto, no tan solo la Ciudad de México, sino el país y el mundo. El proceso de globalización ha generado una explosión urbana a nivel pues macro social en todo el orbe. ¿O no es así, doctor? Así es, y la problemática cada vez mayor, ¿no? Lo de Siria, del Medio Oriente, lo de Trump, en fin, es un mundo de cabeza, ¿no? Un mundo de cabeza muy diferente al que pensamos en el 68. Debe ser un mundo mejor para todos, ¿no? Sí, la utopía. Entonces, ¿qué perspectivas tenemos en nuestros días para hacer un mundo mejor? Construir la democracia. Eso es lo que nos toca. En buena parte, el movimiento estudiantil del 68 abre la puerta a ello. Era eso, era llegar a una mejor democracia en nuestro país. Creo que hasta cierto grado hoy se ha permitido llegar a una mayor apertura, por ejemplo, política. Hay
una diversidad de partidos políticos. Este año que es electoral, hay una serie de candidatos también con distintos proyectos, ¿sí? Que unos pueden ser consecuentes con un proyecto alternativo o bien conservadores, según las distintas ideologías. Sin embargo, bueno, tenemos un país bastante diverso y un mundo también súper diverso, ¿no? Hay nuevos fenómenos sociales que han surgido, la cuestión de género, por ejemplo, ¿sí? Claro que también problemas como los feminicidios, el problema del narcotráfico, cuestiones que nos plantean, bueno, una nueva dinámica 50 años después del 68. ¿Y qué abre la puerta del 68 precisamente esa evolución de la... de la integración del colectivo y de esa visión política y de los problemas que conlleva? Iba a señalar usted algo, Marco Larrea. Bueno, en realidad la repercusión que se ve desde el punto de vista positivo, por llamarlo así, puede ser la apertura a las manifestaciones sociales y ligándolo con espacios urbanos, lo que conocemos en arquitectura y en urbanismo como los hitos urbanos, ¿sí? Los puntos de referencia, los puntos en donde se concentra una actividad para manifestarse la sociedad. Y de estos en la Ciudad de México tenemos esos lugares. Por ejemplo, el Ángel de la Independencia, o el monumento del Ángel de la Independencia, representa ya un ícono, digamos, en toda la República. Es un punto de encuentro, es un punto de congregarse, de citarse para hacer alguna manifestación o una expresión, y otros lugares. Pero ligándolo con la necesidad de abrir esos espacios públicos, sería una parte del manejo de políticas urbanas que se tienen que realizar de esa manera, y generando esos espacios para la actividad de la población. Mientras no se dé una prioridad a esos espacios que podíamos ser para recreación, para manifestación libre, entonces se sigue, digamos, deteniendo esa posibilidad de manifestación urbana. Bueno, le quiero finalmente agradecerle, solamente nos queda las reflexiones finales, las conclusiones que ustedes nos pueden realizar. Entonces, arquitecto Trápaga, medio minuto para esta reflexión final. Pues en cuanto a la explosión de la juventud, yo creo que el 68 fue un aprendizaje de que la juventud tenía voz para ser beligerante, y que gracias a las distintas juventudes de las distintas generaciones también ha habido avances en el espacio público, en la democracia, pero hay mucho trabajo que hacer todavía, hay muchísimo que construir entre todos. Bien. Doctor Béjar, igual tiene medio minuto para sus conclusiones. No, yo te diría, ¿no?, que el corazón es la memoria, ¿no? Recordar es volver a pasar por el corazón. Entonces, el 68 está muy presente. Es muy bonito que la UNAM, ¿no?, esté haciendo esta agenda, por ejemplo, ¿no? Y los recuerdos que hemos manifestado aquí, ¿no?, de aquellos tiempos están vivos, ¿no? Bien. Maestro Larrea. Bueno, yo nada más recuerdo la frase que es muy recurrente de el 2 de octubre no se olvida, ¿no? O sea, que es un evento que realmente marcó el destino de México, y que por otro lado, ligándolo con los espacios públicos, la recomendación o la sugerencia que a mí se me ocurre plantear sería el de que se manejen los espacios públicos abiertos y que se dé una prioridad a los planes urbanos contemplando sus espacios públicos para la manifestación social. Muchas gracias. Bueno, finalmente llegamos a la conclusión de este programa dedicado a urbanismo y explosión juvenil. Los invitamos para nuestro siguiente programa dentro de la serie de temas de las humanidades y de las artes, en este caso dedicado a la memoria del 68, donde tendremos el programa sobre la gráfica, precisamente, de 1968. Antes de despedirnos, simplemente mencionarles que tenemos y estamos organizando en el Consejo Académico de las Humanidades y de las Artes la tercera Feria Universitaria del Arte, que se realizará del 24 de septiembre al 5 de octubre de 2018. Pero aquí está la convocatoria para que aquellos profesores, estudiantes,
académicos universitarios quieran participar, pueden verla en la página del CAIA. Entren ahí y vean las convocatorias para participar en esto. Les agradecemos entonces a nuestros distinguidos invitados su participación y nos vemos en el próximo programa sobre la gráfica del 68. Muchas gracias. Se despide su amigo Adalberto Santana.